Bueno, antes que nada, muchas gracias por la participación de Aventura Outroad aquí en el Surestazo 2021. Estamos en la hacienda Sotutepeón, Hotel Hacienda Viva Sotutepeón. Estamos unos 45 minutos de la ciudad de Mérida, cerca de un municipio que se llama Tecó, la ubicación geográfica de la hacienda, una de las haciendas más emblemáticas del estado, que también tiene zona de hotel, que es en la zona que estamos, ¿no? En este lugar, que es el Hotel Sede, aparte de la inauguración, toda la gente aquí se va a reunir para la entrega de los kits, carga de GPS, junta de pilotos. Entonces, se hayan quedado en el hotel que fuera, si no alcanzaron acá, tienen que venir a Sotutepeón para todo esto que te platico, ¿no? Bueno, para empezar, lo que mis compañeros y yo queríamos era agradecer a nuestros amigos que cuando nosotros vamos a sus estados, a sus ciudades, a hacer ruta con ellos, nos andan de maravilla. Entonces, lo que nosotros queríamos era eso, o sea, juntar a nuestros amigos y darles un poquito de ese calor que ellos nos entregan. Segundo, unir dos ciudades hermanas, Campeche y pues bueno, no estamos en Mérida, pero cercano a Mérida, ya que pues tenemos en el squad pues integrantes de ambos estados, ¿no? Entonces era eso, pues un ambiente familiar, aprovechar para hacer ruta responsable y pues también mostrarles a la gente de otras partes de la República, pues que también aquí en el sureste pues hay off-road, ¿no? Hay buenas rutas, tal vez no hay montañas, no hay cerros, pero pues hay brechas muy bonitas. Carón de Cancún, se pone bien y pues a darle duro. La verdad es una experiencia muy, muy bonita. Buenas noches, pues agradecerles a todos la asistencia. Pues bienvenidos, los esperamos en Campeche mañana. Conmigo Boris, les desea una excelente travesía. Agradecimientos especiales para todos los patrocinadores, Kawasaki, Canam, Sport Cycle, Monster, Polaris Villahermosa. Y a todos ustedes por asistir. Esperemos que la pasen muy bien y pues estamos haciendo todo lo posible para que suceda. El próximo lo vamos a hacer mucho mejor que este. No se van a decepcionar. Éxito para la ruta de mañana. ¡Ánimo! ¿Cómo están? Alrededor de 240 kilómetros le vamos a pegar. Sí. Mañana es un poquito largo. El día sábado ya es algo más corto, son 100. Pero el día de mañana son 240, porque queremos arrancar a las 7 de la mañana para estar en Campeche alrededor de las 8 de la noche, ¿no? Más o menos. Cancún. Saludos a todos. Nos espera una ruta muy buena. Saludos desde Tabasco, amigo. Estás viendo Aventura Off-Road. ¡No le cambien! Saluda y estamos aquí presentes para acompañar todo este grupo tan lindo que se ha armado. Estamos esperando ya iniciar la aventura. Perfecto. Que nos espera el surestazo. Thank you.
está saliendo todo el grupo. Vámonos. Estamos ya transmitiendo desde La Brecha, acá en el surestazo. Vengo con la gente de Cancún Off-Road número 77. Se me presenta mi compadre. ¿Qué dice? Daniel Pastrana, aquí saludos para toda la raza. Eso. Y bueno, el grupo viene bastante compacto, son aproximadamente, creo que, ¿cuántos vehículos serán? Unos 8 o 9. Un poco del tipo de terreno al que nos vamos a enfrentar. No, obviamente, pues estamos en Mérida, no es una ruta de sierra, pero la verdad es que el escenario va a estar muy interesante, ya que vamos a pasar por muchos de los caminos que antes fueron parte de las vías o vestigios de los caminos donde los NK, ¿no? El NK se transportaba, y como se pueden dar cuenta, son muy sinuosos, brechas de 90 grados, la selva obviamente va cerrando el escenario, y bueno, esto es parte de la aventura día 1. Están en Aventura Off-Road desde Mérida, no le cambien. Falta uno. Falta Ángel, el azul. Si es foto, sí me muevo. Si es no. Mira, está tomando todo lo poca. Ahí está. Listo. Mira más. Hold myself trying to make things up 'cause you're not it when I
está, mira, el que me faltaba. Perfecto. Padre, ¿por qué llora? Todavía no acaba la ruta. Desde Michoacán para el mundo. Ya llegó el equipo, que pesado, el Huimanguillo. Comarcalco, Tabasco presente. Aquí estamos. Para el mundo, ¿cómo van acá? Todo bien, todo bien. Eso, eso. Bien, muy buena ruta, Buenos tramos, buenos caminos. Buena velocidad. Buena también, velocidad. ¿No? Bastante, bastante bien. No, claro que sí, todo muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Bueno, bueno, pues ya platicaremos cuando acaba. Pásale la gas. Dale. Si no, yo vengo lleno todavía, pero... Bueno, sí. Ven, eso es manejar bien. Todo bien, todo perfecto. Tenemos un problemita con una moto, pero todo al 100, todo al 100. Pero pues traemos más que manos y experiencia. Sin problema, todo bien. Eso. Excelente la ruta. Veníamos a buen ritmo todos, muy buena velocidad y... Con la hora, con las nuevas curvitas que veníamos agarrando y los diferentes caminos que tenemos, terracería, lodo, grava, hemos estado teniendo una muy buena ruta el día de hoy. Ya, aquí viene el que siempre viene limpio, como viene de puntero, viene hasta adelante, nos va echando el lodo a todos. Padre, ¿cómo vamos? A toda madre, calor sabroso, todo muy divertido, la verdad, buena ruta. Sombra, sol, humedad, todo lo que puedes pedir en este tipo de aventuras. El Club de Cancún ya llevamos 11 años. Un tema en una ruta con estas temperaturas es que pues las unidades como este cuatro plazas, pues ahorita sufrió de un calentamiento, ya se está trabajando en él para que se corrija, pero bueno, pues es parte de hacer las rutas e ir aprendiendo el comportamiento de las unidades. Echándole la paleta, ¿cómo vamos? Esta madre abre leche, amor. No te jode. Si no compramos otro. ¡Hala! Ah, esta es la llanta. Parte del show. Mecánica de brecha. Parte del show. Lo que dijiste hace rato, si no pasa esto, no es otro. Cajes de lejos. Segundo día del Surestazo 2021. Felices ya de darle la salida al grupo, al contingente. ¿Qué nos espera hoy? Es una ruta más corta, pero mucho más nutrida. Es una ruta más técnica. Hay un buen cerro que hay que trepar, obviamente. Lo agarramos de ida y lo agarramos de regreso también. Zanjas, lodo, buenas curvas, algunos pasitos técnicos. Va a estar buena. No, salimos, es como un circuito que vamos a hacer. Agarramos la brecha, giramos, pasamos a una sabana que ahí vale la pena mucho que hayan fotos e imágenes de ese lugar, porque está muy bonita la sabana. Entramos a la sabana, la rodeamos, salimos por otra sección y el track nos vuelve a llevar aquí al hotel. Es un circuito, son 100 kilómetros de un circuito. ¡Ja!
todos muy contentos y pues ahorita esperando un nuevo día, una ruta diferente con mucha, mucha agua. Y pues a darle, ya todos muy listos y entusiasmados. Todo bien, excelente ruta. Hoy va a estar un poquito más técnico y va a haber la sabana, que va a haber bastante agua y lodo. Y las torres, que hay su riesgo porque hay zanjas. Entonces, si se atontan los pilotos, se van de... Represento a la empresa Sport Cycle Center, concesionarios de Polaris para el estado de Tabasco. Y bueno, pues estamos participando en este primer Surestazo 2021 como patrocinador del evento y con presencia de marca, con algunos productos en venta, asesoría técnica. Afortunadamente hay grupos entusiastas como el grupo de amigos de Surestazo, que ellos se avientan toda la logística nada fácil de hacer estos eventos, y nosotros, la marca, bueno, pues les apoyamos con patrocinio en especie económico, con montaje de marketing, con lo que ellos nos pidan. O sea, ellos nos dicen qué les hace falta y nosotros echamos la mano. Gracias a ti, Ramón, y saludos a Offroad TV. Saludo, mi hermano, para toda la banda Offroad 4x4. Un saludo desde Campeche, Surestazo 2021. Técnico, el paso del rey, vean nada más lo que es potencia y dedicación para lograrlo. Y ahí va un X3 RC con toda la actitud. Seguimos en el Surestazo. Esto es Aventura Off Road, por favor, no le cambies. ¡Ay! Sabana del tamaño de 10 campos de fútbol sin que veas un solo árbol. Aquí sí es difícil romperse las costillas. Lodo a 50 centímetros. Exactamente, la ruta de lodo. Mejor nombre no hay, ¿no? Y bueno, ahí vemos un piloto que ya aprendió esa parte. Ahí vamos caminando para ver cómo entre varios van a tratar de sacarlo. La verdad es que el lodo está impresionantemente barroso y pegajoso. Que lo saquen, sí es un reto. Tienen ahí los winch, uno acá, otro acá para ayudar a este. Este a su vez lo tienen ahí. Tenemos dos unidades que están ayudando a jalar. Lo están sacando exitosamente, muy bien. Pues es un trabajo en equipo. Ahí están todos. Surestazo 2021.